Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hoy os traemos a Robert Bresson, Tarkovsky, Egoyan, Rossellini, Haneke, Fassbinder, Godard, Kieflowski, Antonioni, Hermanos Dardenne, Dumont, Rosales, Vincent, Denis, Jarmusch, Kaurismäki, Guérin, Martel, Medem, Erice, Assayas, Cantet, Jacquot, Ackermann, Favio, Garel, Tsai, Maillet, Bertolucci, Mann, Siegel, Scorsese, Holland, Schrader, Eustach, Rivet, Schlondorf, Puyu, Díaz. A todos ellos y muchísimo más influenció el cine de Robert Bresson. A mediados de los 60, Dino De Laurentiis quería hacer una serie de películas basadas en la Biblia, que cada una estuviese dirigida por proeminentes directores de la época. Su lista incluía a Huston, Visconti, Welsh y Fellini. Cuando Bresson declaró dirigir el Génesis, le dijo a Laurentiis que pretendía rodar la película en hebreo y aramaico, y que no enseñaría animales en el arca de Noé, solamente sus huellas en la arena. Simplemente fue despedido. Huston se encargó de la Biblia, el comienzo. La película fue bien, pero no como para justificar la presencia de todos los demás directores. Bresson anheló el resto de su vida filmar el Génesis, pero jamás lo pudo hacer. Qué barato hubiese sido rodar solamente las huellas de los animales. Y qué poético, y qué bello. Pero probablemente el público... Bueno, no hay que menospreciar al público. También es verdad. En busca de un profundo ascetismo, generó un inigualable discurso de despojamiento tratando de captar aquello que escapaba a la mirada. Tras abandonar la pintura y la fotografía, Robert realizó su primera película en 1934, Les Affaires Publiques, un cortometraje cómico. Recién empezaba la Segunda Guerra Mundial cuando fue detenido durante más de un año en un campo de concentración. Ya con 42 años, en 1943, hizo su primer largo, Les Angles du Pêche. Les Angles du Pêche. Les Angles du Pêche. Les Angers. Les Angers du Pêche. Les Angers du Pêche. Les Angers du Pêche. Y en 1944, durante la ocupación nazi, dirigió Les Dames. Les Dames du Bois du Rhodron. Con Les Dames du Bois de Boulogne. Les Dames du Bois de Boulogne. Francés. Les Dames du Bois Boulogne. Yo te lo escribo en castellano. Les Dames du Bois de Boulogne. Con guión suyo y diálogo de Jean Cocteau, sobre un relato de Jacques Le Fataliste de Diderot, hacia 1773, tragedia psicológica que situó a Bresson. Pero a lo mejor, diario de un cura rural, un condenado a muerte se escapa, Pickpocket, Mouchet, Lancelot, Dulac y El Dinero, su última película, en un total de 13 largometrajes. Maravillosas todas. ¡Buah! Y muy difíciles de pronunciar. En su libro Notas sobre el cinematógrafo, hace una distinción cabal entre el cinematógrafo y el cine. Para Robert, el cine es una especie de teatro filmado, mientras que el cinematógrafo representa una nueva escritura visual de imágenes en movimiento y de sonidos relacionados por el montaje. El cinematógrafo es una nueva forma de escritura, por tanto, una nueva forma de sentir. Su estilo propio, minimalista, en el cual casi todo es omitido hasta quedarse tan solo con lo esencial, incluso a veces hasta un detalle crucial es solo dado por el sonido. Llegaría al punto de dejar de trabajar completamente con actores profesionales. A esto le llamaba modelos, buscando el lenguaje más puro, sin artificio o signos de escuelas. Les insuflaría expresiones deliberadamente planas e inexpresivas. Impasibles, sus personajes desolados y desesperanzados serían retratados del modo más naturalista posible. La dificultad y exigencia inherente a su cine hizo que nunca fuese muy popular, pero siempre fue fanáticamente seguido por los críticos que dijeron que era uno de los mejores artistas de la historia del cine. Para mí, hacer cine es la combinación de imágenes y sonidos de cosas reales de manera a ser efectivos. Lo que desapruebo es fotografiar cosas que no son reales. Los escenarios y los actores no son reales. En mi opinión, la música es un elemento que transforma una película. Creo que todos los elementos, imagen, sonido, y sonido incluye efectos de sonido, diálogo y música, deben de afectarse y transformarse los unos a los otros. Sin transformación no hay arte. Es por eso que considero que el cine de hoy día es una reproducción, no verdadero arte, porque es tan solo la copia de otro arte, del teatro.
Si queremos que el cine sea verdadero, un arte independiente, tiene que haber transformación. Una imagen o un sonido por sí solo no es nada, solo tiene sentido con lo que lo transforma. Una imagen solo importa en relación con las otras imágenes, o el sonido con otro sonido, o con la imagen que lo acompaña. En mi opinión, aunque yo también cometía estos errores al principio, la música no debe ser usada para acompañar y enfatizar, pero para transformar. Por eso en Mouchette, en la escena de la cacería, se puede ver cómo la música de Monteverdi transforma de forma extraordinaria a los animales salvajes. Vamos a recomendar una película que se llama Pickpocket. Pickpocket, que es buenísima, aunque todas ellas lo son maravillosas. Muchas gracias por vernos. Chao. Bye.